justo a tiempo para la carrera de locura. ¡La carrera de obstáculos más loca del planeta, amigas! Pues claro que llego a tiempo. Y me vestí para ganar. ¿Saben por qué? Mi prima Clarice me envió un mensaje. Va a competir también. ¿Qué tiene de malo la prima Clarice? Es la archienemiga de Layla. ¿Archienemiga? ¡De toda mi vida! Clarice ha tratado de opacarme. ¡Siempre! ¿Siempre? ¡Vaya, Layla! ¡Pero qué hermoso dibujo! ¿Sí, Clarice? ¡Ay, vaya! ¡Layla, mira! ¡Hice mi primer vestido! ¡Ay, guau! ¿Es igual al que acabo de hacer? ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, Layla! ¿Necesitas algo? Corazón, ¿estás bien? Lamento llegar tarde, familia. ¿Clarice? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Yuhu! ¿Y yo qué? ¡Ah, claro! Ya entendí. Por una vez quiero vencer a Clarice. Y ustedes me ayudarán a ganar la carrera de locura. Por favor. Pues claro que sí. Eres nuestra amiga. Y si significa tanto para ti... ¡Bien! ¡Hay que hacerlo en serio! ¡Vamos a la línea de salida, amigas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Segura de que tenemos que usar esto? ¡No te quejes, Polly! Cortan la resistencia del aire y están a la moda. ¡Veamos si Clarice vence eso! ¡Linda ropa, equipo Clarice! ¡Están tan a la moda! Y cortan la resistencia del viento. ¿Qué? ¡Ah, qué tal! Layla. ¡Qué gusto verte! Clarice. Que el mejor equipo gane. ¡Así será! Créeme que así será. Equipo Pocket, equipo Clarice, ¿están listas para la carrera más loca del mundo? Primero, una pista de obstáculos saltarines. Luego subirán a la montaña rusa, bajarán en picada y saltarán por los aros del parque acuático. Bajarán por el tobogán y rebotarán por los globos hacia la línea de meta. En sus marcas, en 3, 2, 1... El equipo Pocket tomó la delantera. ¡Tengan cuidado, niñas! ¡El piso no está parejo! Pero no detendrá al equipo Pocket. Vamos a ganar por ti, Layla. Y nada se pondrá en nuestro camino, ¿cierto? ¡Falso! ¡Guau! ¡Qué maniobra! El equipo Clarice rebasó al equipo Pocket. ¡No! ¡Nos van a vencer en la montaña rusa! ¡Clarice, cuidado! ¡Hay un hoyo en el pavimento! ¡La, la, la! ¡No las escucho, equipo Pocket! ¡No pueden! ¡Ay, no! ¡Clarice cayó! El equipo Pocket rebotó de vuelta a la cabeza. Fuiste muy amable al tratar de ayudar a Clarice, Polly. Sí, está bien. No habrá más de eso. ¡Venimos a ganar! ¡Oh! ¡Hay un carrito! ¡Súbanse! ¡Ay! ¡Es un mal momento para recordarles que le tengo miedo a las alturas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! De lo que parece. Solo debes seguir la línea verde. No, pero está muy alto. ¡No puedo! ¡Tienes que hacerlo! ¡Clarice se subió a la montaña rusa! ¡Ahora! Sé que estás asustada, pero te prometo que estarás bien. Además, Layla te necesita. Sí, por Layla. ¡Ya! ¡Aquí estoy, Layla! Necesitamos un plan científico. ¿Shani, alguna idea? De hecho, creo que sí. Podríamos calcular el ancho y la velocidad de los aros, la resistencia y elasticidad de la superficie y el tiempo en el que el agua sube. Luego podríamos determinar los puntos de lanzamiento con máxima aceleración, evitando la interferencia del agua. ¿En español? ¡Síganme!
¡Ya! ¡Esperen! ¡Salten! ¡Al suelo! ¡Laila! ¡Continúen! ¡Las alcanzaré! ¡Las escaleras! El tobogán nos lanzará hasta los globos. Luego correremos hasta el otro lado. ¡Ya voy! Pues llegaremos en 3 para salvarla. Estoy muy cerca, Laila. ¡Hay que ir por Polly! ¡Ahora! Muy bien, tengo que bajar. Pero primero debo detener esta cosa. Mis cálculos dicen que el viento traerá a Polly justo aquí. ¡Clarice nos está alcanzando! ¿Dónde está Polly? ¡Hola, niñas! ¡Polly! ¡Sí! ¡Seguimos en la carrera! Digo, ¡hay que salvar a Polly! ¡Acércate un poco más, Polly! ¡Así sujetaremos la cuerda! ¡Hola, Laila! ¡Adiós, Laila! ¡Ay, no tiene caso! ¡No la salvaremos a tiempo para vencer a Clarice! ¡Planea, Polly! ¡Planea! ¡Acércate un poco más, Polly! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Está viendo! ¡Con el peso extra estamos bajando! ¡Nos estamos deteniendo! ¡Nos estamos cayendo! ¡Y miren en dónde vamos a aterrizar! ¡Y miren a quién vamos a vencer! ¡Necesitamos dirección! ¡Yo me encargo! Parece que ya llegan las competidoras y el equipo Clarice va a la cabeza. ¡Sí! El equipo Pocket aparece y se lleva el triunfo. ¡Felicidades, equipo Pocket! ¡Ganaron la carrera de locura! ¡Ganamos! ¡Venciste, Laila! ¡Venciste a Clarice! ¿En serio? ¡Bien hecho! Ganaste la carrera, Laila. Así es, Clarice. ¡Claro, lo sabía! Tú siempre eres mejor que yo en todo. ¿Qué? ¡No es cierto! Ay, por favor, ¿recuerdas cuando éramos niñas y tú pintabas cosas originales mientras yo las copiaba? Un aplauso a Clarice por su excelente imitación de Da Vinci. Y a Laila por tan increíble, maravillosa y grandiosa imaginación. O cuando hicimos el mismo vestido, pero el tuyo era simple y glamuroso. Y el mío era imposible de usar. O cuando te rompiste la pierna, pero yo fui más torpe y me rompí las dos piernas, los brazos y casi me rompo la cabeza. Clarice. Pobre niña. Que te mejores, cariño.
siempre haces todo mejor. Es algo seguro. Si tengo que competir contigo, no hay forma de ganar. Pero lo hiciste. ¿Qué? Yo no corrí la carrera de locura. Mis amigas me necesitaban y eso es mucho más importante. Igual que ser tu prima, es mucho más importante que cualquier competencia. ¿Hablas en serio? Sí. De ahora en adelante, no competiremos entre nosotras. ¡Nos vamos a cuidar! ¡Una porra para el equipo Clarice! ¡Oh! ¡La mejor carrera de locura!